Señoras, señores, buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 13 de junio de Tarifa Noticias. Es tiempo de la información aquí en la televisión pública tarifeña y lo comenzamos como cada día contándoles en titulares cuáles son los temas destacados en la jornada de hoy. La naviera FRS asume en solitario la operación Paso del Estrecho que comenzará el próximo viernes 15 de junio. La compañía, que dice contar con recursos suficientes, activará en principio sus dos embarcaciones Tarifa y Algeciras Jet. El número 82 de la revista de estudios tarifeños Aljaranda será presentada el viernes con la participación del investigador Salvador Bravo. Esta entrega sigue contando con el trabajo del historiador tarifeño Juan Antonio Criado Atalaya, quien ofrece otra entrega sobre el beaterio como institución educativa. El Área Municipal de Fomento informa y asesora sobre la nueva convocatoria de ayuda a la reindustrialización para la comarca. Se prevén préstamos para la mejora de las infraestructuras con una financiación de hasta el 100%. El próximo viernes comienza la operación Paso del Estrecho con Tarifa de nuevo como puerto de enlace para los miles de magrebíes que regresan por vacaciones al norte de Marruecos. FRS, la única naviera que sigue operando en la localidad después de que Comarit se viera obligada a dejar su atraque, está preparada para atender una demanda de embarques que puede descender dada la coincidencia con el mes de ayuno o Ramadán. Aunque el dispositivo de la OPE en la comarca tiene todavía un último encuentro por delante para concretar los últimos aspectos, ya se sabe que la operación Paso del Estrecho comenzará el próximo viernes 15 de junio en puertos como el de Tarifa, Algeciras, Málaga, Alicante y Almería. En la fase de salida se apunta a los días 22, 23, 24, 29 y 30 de junio y al 1, 6, 7 y 8 de julio como las jornadas de especial afluencia. Con todo, la coincidencia este año de la celebración del Ramadán en pleno verano entre los días 20 de julio y 18 de agosto puede alterar el desarrollo habitual de la OPE. Así lo han subrayado actores del dispositivo como la naviera FRS, que ya está lista para asumir la llegada de potenciales pasajeros y vehículos. La naviera prevé activar dos de sus embarcaciones, el Tarifa Jet y el Algeciras Jet, de menor calado, para dar una respuesta inicial a los embarques rumbo a Tánger ciudad. Con esta flota operando desde el puerto local y desde la ciudad de Tánger, la compañía podría embarcar a diario más de 14.000 pasajeros y 2.880 vehículos. Con todo, la naviera no es muy optimista y sus previsiones apuntan a que tanto la recesión económica como la fecha del Ramadán, que este año se adelanta unas semanas, se dejarán notar sobre el volumen de vehículos y pasajeros embarcados. FRS está preparada, tiene su plan de flota con dos barcos, uno de gran capacidad, el otro es el Algeciras Jet, que también tiene mucha frecuencia, y si fuera necesario, que no lo esperó, ¿no? Si fuera necesario, pues reforzaríamos con otra unidad, ¿no? De todas maneras, este año yo entiendo que la OPE es un poco atípica. Atípica en el sentido que, bueno, por el tema actual de crisis que hay en toda Europa, ¿no? Y sobre todo también un factor importante, que es que el mes de ayuno, el Ramadán, entra más en el ciclo del verano, pues nos da la sensación de que quizás tengamos menos demanda, ¿no? De todas formas, como ya he explicado antes, estamos totalmente preparados con todo, ¿no? Y pienso que va a ser un verano tranquilo. El número de pasajeros, prácticamente el descenso es poco, porque principalmente esta línea es una línea turística, ¿no? Uh-huh. Y en el turismo, aunque afecta, pero afecta un poco menos, ¿no? Lo que sí estamos notando es un poco un decrecimiento del tráfico regular y sobre todo del paso de vehículos, ¿no? A raíz de que el puerto de Tánger Med entró en funcionamiento, obviamente muchos pasajeros, muchos usuarios que viajan hacia el sur, pues parece ser que toman la tendencia de ir vía Tánger Med, ¿no? Lo que sí parece claro después de casi 8 años asumiendo el tráfico de la OPE es que el dispositivo coordinado en la localidad permite atender con fluidez la llegada masiva de pasajeros en fechas álgidas.
Lo subrayaba también Luis Mora, que apuntaba al mismo tiempo a las reformas emprendidas en el puerto con nuevos espacios en una estación marítima modélica asegura entre los puertos del sur de España. Llevamos desde el año 2004 dentro de la OPE y hasta ahora no ha habido nunca ningún problema. La comunicación que hay entre autoridades, tanto Guardia Civil, Ayuntamiento, personal de las navieras, junto con la zona esta que tenemos junto al Lidl, ¿no?, que es una zona de emergencia en caso de que ocurriera algo, que prácticamente nunca se ha utilizado en los últimos 6 años, eso nos hace ver la cosa con mucha tranquilidad. Está muy organizado, está muy controlado y no debe de haber ningún tipo de preocupación, ¿no? Además, bueno, hay cosas este año incluso que están mejor, ¿no?, porque no sé si lo habéis visto, pero están dejando la entrada del puerto y la estación marítima un dulce, ¿no? Ahí, bueno, conviene felicitar a la colaboración tanto del ayuntamiento como con la autoridad portuaria y viceversa, ¿no? Porque yo precisamente esta mañana vengo de ver que están terminando las obras y es una preciosidad. Yo creo que Tarifa puede tener a orgullo tener de las mejores terminales de pasajes que hay en todo el sur de España, ¿eh? El periodo de salida previsto para la OPE abarca del 15 de junio al 15 de agosto y el de retorno del 15 de julio al 15 de septiembre. Se calcula que el número de personas que cruzarán a Marruecos para disfrutar de sus vacaciones será un 10% menor al del año pasado. La cifra global estuvo entonces en 2,4 millones, siguiendo la tónica habitual de descenso en los últimos años. El número 82 de la revista Aljaranda verá pronto la luz. De hecho, se presenta el próximo viernes a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La temática es variada y de gran interés para los locales y aquellos interesados en la historia local. Se contará con la presencia del investigador Salvador Bravo, quien publica su artículo Melaria, un vicus romano en el Estrecho de Gibraltar. El también historiador, experto en educación, Juan Antonio Criado Atalaya, nos habla hoy sobre su nueva entrega acerca del Beaterio de Tarifa como institución educativa del antiguo régimen. El número 82 de la revista de estudios tarifeños Aljaranda se presenta el próximo viernes a las 21 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Además de contar con la presencia de las autoridades, la dirección técnica de la revista ha invitado para la ocasión al investigador Salvador Bravo Jiménez. Bravo Jiménez es autor también del artículo Melaria, un vicus romano en el Estrecho de Gibraltar, que es tema de portada en la última entrega de Aljaranda. Pero como de costumbre, la publicación llega cargada de estudios especialmente interesantes. El autor Ángel Sáez hace su tercera entrega sobre Tarifa resiste, artículo enmarcado en la ciudad amurallada. El arqueólogo Alejandro Pérez Malumbres, por ejemplo, publica una investigación sobre la antigua capilla del conocido como Hospitalito Tarifeño y Juan Antonio Criado Atalaya sigue desgranando los detalles de los que fue una institución educativa de referencia en la sociedad local del siglo XIX, el Beaterio. Precisamente este autor tarifeño, investigador centrado en la educación, contribuye al conocimiento de la historia tarifeña con la base documental estricta y propia de los estudios más academicistas. Eso sí, el motor de sus investigaciones sigue siendo la conciencia de que conocer el pasado ayuda a no cometer los mismos errores en el presente. Inicié los cursos de doctorado en la atención a la infancia en Tarifa en el siglo XIX... Inicié por temas educativos en las actas capitulares y luego fui descubriendo otros temas relacionados como el tema de los niños abandonados. Y en estas investigaciones, pues mi hermano Francisco Javier Criado, conocido por todo el mundo por su labor de divulgación de la historia local, pues me hizo llegar los documentos que fueron motivo de análisis y que han aparecido en los últimos números de la revista Aljaranda. O sea que es un poco completar el estudio del mapa de la atención a la infancia en la Tarifa del siglo XIX. El Beaterio es una institución de carácter privado, fundada por doña María Antonia Toledo, una persona de hidalguía, de familia hidalga de aquí de Tarifa, muy
con mucha importancia tanto a nivel local como a nivel del Estado, porque fue con la reina Isabel II, estuvo en la corte, en fin, fue una persona de influencia grande que muchos historiadores locales pues han descrito algunos pasajes de cómo el manto de que regaló Isabel II a la Virgen, en fin, estaba relacionado con esta persona. Quien no conoce su pasado puede cometer los mismos errores, entonces el conocimiento de la historia es fundamental para el desarrollo de las sociedades. No obstante, creo que mi hermano Javier tiene un mayor peso como investigador en la historia local que yo. Completó sus estudios de tercer grado de doctorado con una magnífica calificación y él sé que ama la historia de su pueblo, de Tarifa, y que lo que intenta es hacerla divulgar, pero evidentemente lo hacemos desde una óptica académica, con el rigor de la metodología académica, que son los filtros que nos ponen los profesores a los que les presentamos la mayoría de nuestros trabajos y nos tienen que dar el visto bueno. En la línea con su hermano, reconocido investigador e historiador Javier Criado Atalaya, este autor aboga por una revista con mayor rigor científico. Y le he dicho que la revista Jaranda debería de empezar a cubrir unos mínimos que diera un valor a las publicaciones que se realizan, porque sí, a nivel divulgativo está muy bien, a nivel local, pero luego tú la presentas en cualquier concurso, en cualquier cosa, y no tiene ningún valor porque no hay un comité científico que avale esos trabajos, no hay unas estructuras que permitan decir, mira, es una investigación realizada siguiendo este tipo de metodología y demás. Y en lo que se refiere al Beaterio, gracias a las investigaciones de Juan Antonio Criado Atalaya, sabemos que la institución, fundada por María Antonia Toledo, era un reducto del antiguo régimen en una sociedad que comenzaba a mirar al liberalismo propio del siglo XIX. Y María Antonia Toledo pues es una persona fervientemente religiosa en ese catolicismo decimonónico y desde el sentimiento de la caridad crea una institución para la atención de las niñas pobres de Tarifa, evidentemente muy lejos de los parámetros que hoy entendemos por educación igualitaria y de coeducación, marcado por un estrictos códigos morales religiosos y por un papel muy determinado para la mujer. Las labores de la casa y del hogar serían la base fundamental. No obstante, no hay que menospreciar la labor y es un hito en la atención de aquellos sectores sociales donde nadie se había preocupado por atender. Yo lo califico como una institución con carácter religioso educativo en los albores del liberalismo, es decir, cuando ya se empiezan a hablar de derechos sociales, de conquistas sociales como la educación, la atención a la infancia, pues todavía quedan reminiscencias del antiguo régimen de la atención basada en la caridad. El investigador, inmerso en su actual tesis doctoral, encuentra en la educación un motivo constante de análisis y reflexión. Bolonia y todos los encantos de esta parte de la costa son la motivación primera de la ruta que para los aficionados al senderismo, se propone desde la Oficina Municipal de Turismo para este mismo fin de semana. Se trata de un espectacular paseo por caminos que muestran paisajes singulares, acantilados, flora endémica y vistas a Sierra Plata y Faro de Gracia, entre otros. La Oficina Municipal de Turismo será el punto de encuentro nuevamente para la ruta prevista en esta ocasión. Los aficionados al senderismo y aquellos que quieran descubrirlo como actividad pueden hacer una apuesta segura con esta ruta en Punta Camarinal y Faro de Gracia. Está clasificada de una dificultad media-alta, ya que son unos 9 kilómetros de recorrido por parajes de extraordinario valor ambiental, un ambiente costero propio de la Ensenada de Bolonia por la que se atraviesa. La duna de Bolonia, el conjunto arqueológico de Baello Claudia, los acantilados y la propia flora endémica hacen de este paseo una actividad única. La Sierra de la Plata y el Faro de Gracia esperan a aquellos que finalmente se decidan por salir a hacer senderismo este sábado día 16 de junio. Eso sí, la organización que dependen de la Delegación Municipal de Turismo advierte que es necesario llevar calzado adecuado y pantalón largo, así como llevar agua y fruta. Se atravesarán veredas de tierra con algunos tramos de piedra suelta y zonas arenosas. En este día hay otras informaciones que también son de interés y que conocemos de una forma algo más reducida. Sobre el cáncer y sus consecuencias entre la población del campo de Gibraltar se hablará mañana martes en la Casa de la Cultura de Tarifa a partir de las 7:30 de la tarde.
Se trata concretamente del libro sobre mortalidad por cáncer en el campo de Gibraltar, el medio social La Piedra Clave, que es fruto de la experiencia del profesional médico Antonio Escolar Pujolar. Escolar Pujolar es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe de la sección de epidemiología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. En su libro, el autor analiza las posibles causas de los elevados índices de mortalidad por cáncer en el área geográfica del campo de Gibraltar. Antonio Escolar participó muy activamente en la puesta en marcha de la primera etapa de la reforma de la atención primaria en Andalucía. Ha participado en investigaciones sobre la distribución geográfica de la mortalidad por cáncer y otras causas en España y en la provincia de Cádiz. La Guardia Civil detuvo a los tres ocupantes de un vehículo tras comprobar que el coche había sido sustraído en Italia. Los hechos se remontan a principios de esta semana, en el paso portuario, justamente cuando el coche esperaba embarcar en uno de los ferries hacia Tánger. Los agentes se dedicaron a hacer la inspección documental y visual propia en cualquier zona fronteriza o zona Schengen. Al cotejar informáticamente la documentación del coche marca BMW X6, comprobaron cómo había sido robado. La Guardia Civil procedió a la detención de los tres ocupantes como presuntos autores de un delito de robo. Fueron puestos a disposición judicial. Hablamos ahora de ocio para los más mayores, porque el Hogar del Pensionista vuelve con una propuesta para disfrutar del entorno cercano de la provincia. La idea es viajar a la capital gaditana para disfrutar del patrimonio de la ciudad de Cádiz y luego continuar en el puerto de Santa María con una degustación gastronómica a base de mariscos variados en el afamado restaurante Romerijo. La excursión prevista para el próximo 21 de junio está destinada a un mínimo de 50 personas e incluye desplazamiento en autocar y mariscada en el restaurante al precio de 42 euros. Los interesados pueden recabar más información en el propio Hogar del Pensionista o bien en el teléfono 956-680990. La salida está prevista a las 8 de la mañana hacia Cádiz. Allí se dispondrá de tiempo libre hasta las 2 de la tarde, hora destinada al almuerzo. El Gusto es Nuestro, el espacio de cocina que emite semanalmente Televisión Tarifa, vuelve hoy a visitar los fogones del restaurante Ecocenter para mostrarles la elaboración de un nuevo plato. Si están interesados en introducir las algas marinas en su dieta, no pueden perderse la nueva entrega que se emite hoy al término de Tarifa Noticias del Gusto es Nuestro. Los profesionales del restaurante Ecocenter preparan ante nuestras cámaras una suculenta y sabrosa propuesta que tiene su base en las algas y que llega a la carta con el nombre de anchoas crudas y veganas, en alusión al parecido sabor con el pescado. Ya saben, si quieren abrir fogones y paladar a nuevos sabores, pueden hacerlo también aquí en Televisión Tarifa, hoy a partir de las 10 de la noche con El Gusto es Nuestro. Atentos las pymes o asociaciones de empresarios que aspiren a acceder a ayudas oficiales para mejorar infraestructuras, equipamientos o modernizar la producción. Y es que hasta el próximo 2 de julio se mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas a la reindustrialización en la comarca del Campo de Gibraltar. En Tarifa es el área municipal de fomento la encargada de asesorar e informar a pequeñas y medianas empresas. Por un lado, están las ayudas dirigidas a iniciativas industriales planteadas tanto por pequeñas y medianas empresas como por emprendedores. En este caso, se prevé la financiación de hasta el 75% del presupuesto presentado con préstamos al 3,95% de interés amortizables en 10 años. Podrán ser objeto de inversión actuaciones como la adquisición de activos fijos para la puesta en marcha o ampliación de un establecimiento o la modernización y diversificación de la producción. En este mismo capítulo se contemplan también préstamos de hasta un 50% para las grandes empresas. Otra línea distinta de ayudas es la que contempla la concesión de préstamos reembolsables para la creación de infraestructuras industriales. Se financiará el 100% del presupuesto de actuación. Las ayudas fijadas a un interés del 3,95% tendrán un plazo de devolución máximo de 10 años, 3 primeros de carencia y 7 de amortización. Desde el Área Municipal de Fomento se ofrece información y asesoramiento al respecto.
Nos vamos a esta hora de la noche a una brevísima pausa publicitaria. No se vayan porque después de los anuncios continuamos con todos ustedes y lo hacemos con la pizarra. Podremos conocer ahí otros datos de interés como la previsión del tiempo de cara a mañana jueves, también el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo ello a la vuelta de estos minutos de publicidad. ¿Estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues ahora, en Autoescuela Luz, te lo ponemos más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Ven e infórmate. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. ¡Inscríbete! La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. En Tarifa abre sus puertas bajo nueva dirección el bar-restaurante La Esquinita. Ven a conocernos y disfruta degustando nuestros platos. Pescados y carnes de la zona frescos del día, raciones de pescadito frito, atún rojo de almadraba. Además, en La Esquinita somos especialistas en arroces. Ven y disfruta de nuestra especialidad, paella con choco de Bolonia. Y los martes en La Esquinita, día de la tapa. Disfruta de cualquiera de las tapas del día de nuestro tapero con una bebida por solo 1,80€. En La Esquinita disponemos de salón y terraza para todo tipo de celebraciones. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ven y te informamos sin compromiso. Disponemos de acceso wifi gratuito para nuestros clientes, local climatizado y tarjeta de fidelidad La Esquinita. Teléfono para reservas 956-685144. Bar Restaurante La Esquinita. Te esperamos en las calles Mariano Vinuesa, esquina Fuerzas Armadas, frente al cuartel de la Guardia Civil. Atención, Peluquería Peinarte busca profesional titulado y cualificado en peluquería. Entrega tu currículum en la Peluquería Peinarte en la Avenida Batalla del Salado en horario comercial. Recuerda, si eres profesional cualificado en Peluquería Peinarte puedes tener tu oportunidad. En Guardería Monigotes ampliamos nuestras instalaciones hasta 140 metros cuadrados para la comodidad de tu hijo o hija. En Guardería Monigotes agrupamos a los niños en aulas según sus edades en el mismo local. Nuestros educadores cuentan con titulación oficial. Abrimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante todo el año. Para más información, Guardería Monigotes. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 679-199598. Y 616-1132-58. Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación, con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio, sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores.
Infórmese en los teléfonos 685 59 3206 y 657 81 60 13. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Antes de poner el punto final a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles, hacemos un repaso por estos que han sido los temas de cabecera en nuestro Tarifa Noticias de hoy, 13 de junio. La naviera FRS asume en solitario la operación Paso del Estrecho que comenzará el próximo viernes 15 de junio. La compañía, que dice contar con recursos suficientes, activará en principio sus dos embarcaciones Tarifa y Algeciras Jet. El número 82 de la revista de estudios tarifeños Aljaranda será presentada el viernes con la participación del investigador Salvador Bravo. Esta entrega sigue contando con el trabajo del historiador tarifeño Juan Antonio Criado Atalaya, quien ofrece otra entrega sobre el beaterio como institución educativa. El Área Municipal de Fomento informa y asesora sobre la nueva convocatoria de ayuda a la reindustrialización para la comarca. Se prevén préstamos para la mejora de las infraestructuras con una financiación de hasta el 100%. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Nosotros nos vamos ya, pero la programación continúa en esta noche de la mano de nuestra compañera Luzmi Fuentes y una nueva entrega del espacio culinario El Gusto es Nuestro. Esta noche volvemos a visitar el restaurante Ecocenter. Ahí su jefe de cocina, Javier Luque, nos enseña a preparar la anchoa crudivegana. No se lo pueden ustedes perder. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras páginas web. Solo emplazarles a una próxima cita mañana jueves a las 9:30 de la noche.
Que ustedes lo pasen bien. Adiós.